Cada cierta cantidad de tiempo, la Tierra tiende a resarcirse, tiende a hacer cambios, a avanzar, y es un año esencialmente para que nosotros nos preocupemos de ella. Pero ¿en qué sentido, ponte tú? De limpiarla, de ayudarla. Es un año para sembrar. Si bien es cierto, todo apunta hacia que viene una crisis mundial de alimentación, es lo más probable, ¿ya? Pero no por un tema natural, por un tema de manipulación. ¿Cómo te va? Gracias por recibir. No, está bien, ya te recibieron, sí, veo, me mis perritos recibieron te por acá. recibieron. ¿Podemos entrar y hablar Adelante. de lo humano, lo divino, de todo? De lo que quiera. Ya, Pero ahí nos usted vamos se entonces. arriesga a que yo le diga lo que salga. Ya, bueno. Sí. Ahí nos vamos entonces, por chat. Paola, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Hace tiempo que no te veíamos, pero estamos muy felices de verte, así que muchas gracias por Gracias. recibirnos. Estoy un poco más vieja, pero sigo siendo igual de bruja. No, a propósito de eso, te vemos con las cartitas en la mano y queremos hacer algunas preguntas relacionadas con este fin de año, el que viene, algunas parejas por ahí que a nosotros nos gusta mucho el amor. Pero primero quería partir en términos generales, si nos puedes decir más o menos cómo va a estar el próximo año. Ya, mira, desde el punto de la numerología, que es a mí me gusta mucho analizar, el 23, 2023 tiene un nombre que se llama el labrador. Los números siempre van avanzando de atrás para adelante, ¿listo? Por eso yo siempre leo primero el final y después el principio. El 23 es el labrador y el labrador se relaciona con la tierra. Por lo tanto, para mí es el año de la tierra, ¿listo? De la tierra, ya sea como la tierra de la cual tú te paras, ¿no es cierto? Como del planeta, ¿sí? Cada cierta cantidad de tiempo la Tierra tiende a resarcirse, tiende a hacer cambios, a avanzar, y es un año esencialmente para que nosotros nos preocupemos de ella. Pero ¿en qué sentido, ponte tú? De limpiarla, de ayudarla, por ejemplo, si tú ves que hay algo botado, recógelo. ¿Listo? Si vas a alguna parte de vacaciones, sé lo suficientemente precavido y no dejes basura, no destruyas. Si hay algún río cerca de tu casa o algún estero o algún, no sé, algún lugar y tú ves que está sucio, consigue un grupo de amigos y límpienlo. Si ves un perrito en la calle, yo sé que hay mucha gente que se preocupa de los animales, preocúpate de los animales, preocúpate de tus propios animales, preocúpate de las plantas que tienes en la casa. Es un año para sembrar. Si bien es cierto, todo apunta hacia que viene una crisis mundial de alimentación, es lo más probable, ¿ya? Pero no por un tema natural, por un tema de manipulación. El 22, que es el que estamos viviendo, tiene un nombre que se llama la contradicción o la locura. Y el 2 es la sabiduría contra la necedad. Es el año del hombre contra el hombre mismo. Por eso es que tú ves tanta destrucción, tanto conflicto. El próximo año, que es el 2, es sabiduría, y el 3 es la mujer, es la fertilidad, el embarazo, que es la madre naturaleza. Entonces la naturaleza se va a resarcir por sí sola. ¿Listo? Ahora, la naturaleza siempre está en movimiento, y como es tierra, tiene que moverse la tierra. Tú me decís siempre, va a haber un terremoto, no tengo idea, pero sí sé que se va a mover más que otras veces. ¿Por qué? Porque si al 23 le sumas el 2 de adelante, te da 25. Y el 25 se llama el viajero y es el viajero por agua o por aire, no por tierra. Por lo tanto, es el movimiento de las masas de agua o las masas de aire. Entonces, podemos tener grandes movimientos de agua, puedes tener ciclones, Huracanes. exactamente. Pero también el centro de la Tierra es líquido. Y si hablamos de movimiento terráqueo con agua, significa que se puede mover el magma. ¿Listo? Por otro lado, el 23 es el número de la fertilidad. Hay muchas mujeres que creen, ponte tú, que posiblemente no son fértiles y posiblemente sí lo son. O quizás muchas mujeres que están esperando tener hijos lo van a tener y otras que piensan que no, también pueden quedar embarazadas. A cuidarse. Todo apunta hacia que hay que reducir la población mundial y la Tierra lo que quiere es resarcirse.
no quiere que la controlen. Yeah. Por lo tanto, todo lo que vaya a pasar el próximo año no está controlado por el hombre. Por eso es que tenemos que ser amigos de la Tierra. Por eso es que tenemos que intentar, por ejemplo, ahora a fin de año, ¿ya? En vez de regálale a alguna amiga, algún amigo, regálale una planta. Trata de tener tu huerto. Si tienes hijos, hermanos, familia, trata de tener en tu casa, no sé, algo hidropónico, algo que esté, qué sé yo, colgando. Preocúpate de eso. Empieza a comprar semillas. Súrtete de semillas. Después posiblemente, si hay mucho control, no va a haber. O si las grandes compañías quieren seguir manipulando las semillas. ¿Por qué no podemos usar semillas antiguas? ¿Por qué la gente no puede usar sus semillas de antes? ¿Por qué tienes que usar las semillas que los gallos procesan? Lo más probable, por eso te digo, yo veo que la naturaleza está molesta. Pero no está molesta con nosotros. Además, el 23, ¿por qué te lo digo? Porque el 23 es el labrador, el gallo que se levanta, que camina, que va a trabajar. Es la clase media y el trabajador. El gallo de campo, el tipo que se esfuerza. Ese es nuestro año. ¿Cachai? Hace mucho tiempo que no tenemos un año de nosotros. Hace mucho tiempo que vienen muchas estructuras grandes manejando y controlando. El próximo año va a ser prácticamente imposible que nos controlen. Va a ser prácticamente imposible que lo puedan hacer porque ellos no pueden impedir que la naturaleza cumpla su ciclo. Porque además el 24 es el amamantamiento. Entonces todo lo que nazca el próximo año 23 tiene que ser alimentado el 2024. Y el 2025, que ya te conté que es el movimiento de agua, es el movimiento de nuevo de masas. Ahora, 23 más 2 da 25. De nuevo tenemos migraciones. Pero no es que siga llegando gente. Es gente que se va. ¿Por qué? Porque el 23 es el labrador y el 25 son los migrantes. Por lo tanto, los migrantes que llegaron buscando trabajo, hay muchos que no encontraron pega y se van a tener que ir. Sí. El eclipse del 2019, ¿te acuerdas que fue en el norte y que mucha gente fue? Cantaron el himno nacional, como olvidarlo. Ese eclipse fue en parte de Chile y Argentina. Y ese eclipse, ¿listo?, anunciaba grandes migraciones. ¿Cuánto tiempo el tiempo que durara el eclipse? ¿Cuatro horas? 2019, 2020, 2021, 2022. Este es el último año de las grandes migraciones. Por lo tanto, el próximo año terminan, se devuelven las grandes migraciones. ¿Comprendes? No solamente en Chile, en diferentes partes del mundo. ¿Cachai? Porque las próximas migraciones son por agua. ¿Y a dónde van a llegar aquí por agua? No pueden. En Europa llegan más por agua. O a Estados Unidos llegan más por agua. Pero a Chile es imposible. ¿De dónde van a llegar por agua? No se puede llegar. A menos que viene un tremendo barco y eso es imposible. No va a pasar. Porque no implica el número. Ahora, el 2 produce problemas en el sistema endocrino y en el sistema de defensas. El 3, corazón, presión, azúcar, sistema reproductivo. 2 más 3, 5, bajas defensas. El 25 es el sistema de aguas en el cuerpo, mala circulación. 2 más 5, 7, problemas a la sangre. Esos son todos los problemas de salud que hay en el próximo año. No, en general. ¿Por qué? Porque el 22, que es el actual, tiene puros 2 y el 2 es el sistema de defensas. Por eso es que este año es tan complejo. Porque además genera mucha inestabilidad, muchas dificultades, pero el próximo año es un levantarte. Obviamente no va a ser fácil, pero es mejor que este, de todas maneras. Porque la gente va a tener una oportunidad de salir adelante. Las personas que tienen un negocio, las personas que son emprendedoras, las personas que tienen, no sé, la idea de ponerse con una familia, ponte tú con mi familia, con mi pareja, porque además el 23 es partners. O sea, si encontrar pareja, ya, en términos de amor, no es pasional. No es que a mí no me guste la pasión, la encuentro espectacular, pero el 23 es ser partners. Y si eres partner de alguien, si eres compañero, voy a estar con esa persona toda la vida. ¿Listo? Entonces, un año para encontrarse, para generar relaciones de pareja estable. Y el 5, además, el número de los ritos, la familia, las costumbres. Entonces, vamos a tener más uniones. Exacto, ponte tú, hoy día puede haber mucha gente que diga, no tengo ganas, yo prefiero solamente salir, pero el próximo año está esa sensación que te nace en los pies de querer tener una relación estable. Pues, casarte o no da lo mismo, pero quieres tener una relación estable, quieres tener alguien con quien levantarte,
con quién pelearla, con quién conseguir algo. Por lo tanto, las relaciones que se generen el próximo año son estables y duran muchos años. Porque como suma 5, que son tradiciones, puedes estar con esa persona y compartir con ella el resto de tu vida. También el 5 y el 23 significa recuperar tus raíces, porque el 23, que es la naturaleza, representa raíces. ¿Listo? Anda a ver a tus abuelos, júntate con tus papás, júntate con tu familia, a tus hijos, cuéntale historias, cuéntale cosas de familia, recupera tu estructura, recupera tus raíces. ¿Qué pasa con tus tradiciones? ¿Qué pasa con tus creencias? Para allá va el próximo año. Por lo tanto, yo veo que es un buen año en general, principalmente porque veo la posibilidad que tenemos de salir adelante, de recuperar espacios, de lograr metas, de estabilizarnos. Hay que trabajar y hay que salir adelante y esforzarse, por supuesto que sí. Pero la divinidad, la naturaleza, nos da una oportunidad. Y si nosotros cuidamos de la naturaleza va a cuidar de nosotros. Todas aquellas personas, o grandes corporaciones, o grandes instituciones que le hayan hecho daño a la naturaleza, ¿listo? Aunque hayan dicho, no, nosotros amamos la naturaleza, pero no es verdad, van a tener que pagar las consecuencias. Pero no porque a mí se me ocurra, sino porque la naturaleza los va a hacer pagar. Ponte tú, no sé, estoy explotando algo, no se puede, hubo un desastre, ¿cachai o no? O sea, hay algún minuto en el cual todo tiene que volver a su ciclo normal o natural. Y eso parte el próximo año. Así que es un año súper potente, así que tiene que empezar el año. Por eso te digo, empieza plantando algo, junta semillas, trata de tener, como va a haber escasez, que es obvio porque es una escasez manejada, porque ya te explico que este año es locura, entonces los locos lo que quieren es controlarnos, ¿cachai o no? Que tengamos menos niños, que no salgamos de la casa. La gente tiene que salir a trabajar, porque el 22, el 2 es ciencia, tecnología. Quieren robotizarlo todo, perfecto. Pero si no hay un ser humano detrás de una máquina, ¿cómo va a funcionar la máquina? Si la gente no sale a trabajar, los robots, las máquinas les van a quitar su trabajo. No estoy en contra de la tecnología, pero quiero que la gente recupere sus espacios. Quiero que dejen de tener miedo, que vuelvan a salir, que trabajen, que se muevan, que tomen decisiones por sí mismos, que no los guíen. Que se guíen por ellos mismos, por el amor, por el cariño, por la protección a la familia, a los hijos. Es la única manera de como seres humanos que tenemos de sobrevivir y mantener nuestra libertad. Si no, de verdad que nos van a ir quitando paulatinamente nuestras libertades. ¿Comprendes? Ya me puse media conspirativa, pero numerológicamente en el fondo vamos para allá. Porque el año 2000, el 2 es la sabiduría y el 0 son caos. ¿Listo? Caos social, caos económico, caos espiritual. A eso nos enfrenta el 2000. De ahí al 3000, ¿listo? Cierto. El 21, que es el siglo 21, el número 21 se llama la transmutación. Y la transmutación es el triunfo sobre la adversidad. Entonces tú comprenderás que este siglo es de triunfar sobre los problemas. Volvemos al 2, que es la sabiduría. El 1 es pararte y el 3 el amor. Por lo tanto, lo único que te salva, lo único que te va a sacar adelante, lo único que te va a ayudar a replantearte en la vida es el amor y el cariño, la naturaleza, el respeto, la familia, el cariño. Así que este año yo pretendo poner muchas semillas arriba de la mesa. Quiero, todavía no tengo, pero quiero tener un huerto chiquitito, principalmente de plantas que son, ponte tu manzanilla, menta, plantas que son para ayudarnos en temas de salud. Yo ya he ido juntando harto, tengo arroz, tengo legumbres, ¿listo? Y no solamente por mí, si alguien necesita, si alguien de la familia hace falta, también para poder apoyar. Porque lo que más tenemos que hacer el próximo año es apoyar a todas las personas que la van a pasar difícil, ¿cachai? Pero yo estoy segura que Chile es un lugar muy privilegiado. Mira, si tú ves a Chile, es una franja angosta, maravillosa, preciosa, tenemos climas espectaculares, paisajes maravillosos, pero no tenemos hermanos, ¿listo? Al otro lado de la cordillera tenemos vecinos, pero están al otro lado de la cordillera. Históricamente,
difíciles las relaciones con ellos. Mm. ¿Listo? Y hacia el norte también, ¿verdad? Por lo tanto, somos como niño isla. Somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente. Piensa tú que nosotros, en nuestro país, hay en movilidad social. Cosa que en otros países de Latinoamérica no se da. El chileno es un mestizaje constante. Yo creo que eso fue lo que nos ayudó. Somos mestizos. O sea, encontrar a alguien que sea sangre pura de algo es súper difícil. Sí. Somos mestizos. Sí. ¿Cachai? Somos una mezcla. Y somos súper aterrados. Porque además la naturaleza, que nos golpea cada cierta cantidad de tiempo, nos hace resilientes. Y nos hace levantarnos. Y nos hace, piensa tú que Chile jamás ha perdido una guerra. Gracias a Dios hoy día no tenemos. Pero hacia el pasado, Chile es el único país en el mundo que no ha perdido una guerra. Tenemos una raza increíble, amable, cariñosa. Hoy día, lamentablemente por lo que nos ha pasado, estamos súper resentidos y a la defensiva. Pero somos gente maravillosa. Nos levantamos de cualquier parte. Pero piensa tú que tenemos bomberos, gente que va a sacrificar su vida a cambio de nada. Que puede morir por salvar otra vida. Tenemos una buena raza, tenemos una buena estructura y creo que la podemos recuperar. Yo confío mucho en mi país, yo lo amo. Yo amo, yo soy súper patriota, yo amo, adoro mi país y creo mucho en él y creo en mi gente. Y sé que vamos a salir adelante y vamos a mejorar. Hoy día creo que hemos perdido mucho nuestra naturaleza humana. El otro día estaba en el metro, yo soy chiquitita, ¿no? Yo mido 1,48 m, no alcanzo el 1,50 m. Y la gente al salir del metro empujaba. Yo decía, nadie pide permiso, pues yo no sé, estaré vieja, loca, yo todavía pido permiso. Permiso, puedo pasar, permiso, cuidado. Pero que te pasen por arriba, ¿qué nos pasó? Entonces el próximo año es para recuperar todo eso, el espíritu, la verdad y el amor. ¿Qué quieres saber? Quiero saber muchas cosas. Ya. Somos más jovenchentos nosotros. No, no se preocupen. Tenemos aquí, tengo una lista de famosos que me gustaría saber su futuro amoroso. Pero quería partir con una pareja que está separada. Daniel Arangui y el Mago Valdivia. Se separaron hace poquito. Ya. Lo que vamos a hacer, dame tu mano izquierda. La vas a poner sobre mi tarot. ¿Ya? Piensa en tu nombre completo. ¿Ya? Y le vamos a agradecer a la divinidad que me permita responderte lo más acertada posible, de la manera más correcta, todo lo que me vayas a preguntar. Gracias, Señor. Divide una vez hacia ti. Ahora tienes que escoger uno de los dos mazos. ¿La misma carta? ¿Vamos a sacar la misma? ¿Este? Uh-huh. ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Perfecto. Y finalmente, ¿el lado derecho o el lado izquierdo? El izquierdo. Por acá. Listo. ¿Tú quieres saber entonces si esa pareja se va a recuperar o no? Sí. Perfecto. ¿Lo que salga? Lo que salga. La primera carta se llama el pensamiento y es una carta que dice que cada uno de ellos está pensando en hacer su propia vida. ¿Listo? Quiero tomar el control de mi vida, quiero hacer lo que yo estime conveniente. La siguiente carta se llama la venganza y es una carta que dice que hay mucho resentimiento en este momento, muchas rabias, muchas iras. Entonces, como te odio, pero no te quiero ver muerto. ¿Listo? Somos familia igual. Y la última carta, que es la búsqueda, es caminar de la mano, pero no como pareja. Mm. ¿Ya? Como familia. Es que esta carta es celibato y castidad, entonces no muestra una relación de pareja. Muestra lo que yo te decía. Yo hago mi destino, controlo mi temperamento y seguimos adelante, pero no como pareja. Juntos, pero no revueltos. Exactamente, amigo mío. No lo dije yo, no lo dije. Lo veo difícil, no doy por sentado ni te lo escribo ante notario, pero yo creo que no. ¿Qué más? Vamos con algo más amoroso. Ya. Más bonito. Cecilia Bolocco se casó hace poco con Pepo Daire. Ya. ¿Cómo va a ir el matrimonio para Cecilia? Ya. Para la pareja, en verdad. El cambio al revés será estable. Es como me levanto de una manera y sigo, o sea, sigo de esta manera. Es como una relación que no está sujeta a cambios. Yes. Se mantiene. La previsión
es una carta que dice que ellos todo lo planifican. ¿Listo? Vamos a ir a tal lado, vamos a hacer tal cosa, vamos... O sea, es como que si todo lo que haces está planificado de antemano. Mm. ¿Me entiendes o no? Como que es muy difícil que todo sea natural. Todo está planificado. Yeah. Sí, ¿listo? Entiendo. Y la purificación es una carta que habla de problemas y dificultades. Así que yo me atrevería a pensar que este matrimonio no es para siempre. ¿Listo? Usted me está preguntando, yo le estoy respondiendo. Sí. Las cartas están respondiendo, de sí. hecho. Me dejaste mal con eso, yo no sé qué hacer. Es que Cecilia voló un poco de aire. Ah, sí, po. Pero bueno, es lo que sale, po. Oye, y Cristian de la Fuente con Angélica Castro, que es una situación también que está compleja ahí. Ya. ¿Usted quiere saber cómo van a estar? Sí, sí, pueden volver, sí, cómo va la familia. Ya. El apostolado, al revés, es cuando hay letargo y abulia. Es como cansancio, agotamiento. Es como que en este minuto están agotados los dos, están chatos, están aburridos, de todo así, ¿no? En este minuto no sé qué decisión tomar. La condescendencia, al revés, es rabia, ¿listo? Hay alguien que está muy enojado aquí, muy enojado. Y la esperanza invertida es angustia. No, no se van a separar. Pero creo que les va a costar un poco reestructurar su relación. Después del momento fuerte va a costar salir de ahí. Ha costado, de hecho. Hay campanas de boda que suenan entre Julio César Rodríguez y su pareja Nato Paulina. ¿Ya? ¿Lo ves? ¿Tú quieres saber si se van a casar? Sí. El emperador es él, diciendo sí, me quiero casar. Pero yo no voy a perder mi independencia. ¿Listo? Mejor así. El logro, al revés, es una carta que dice que veo difícil firmar el documento. Porque esta carta dice que yo quiero hacer algo, pero no lo concreto. O sea, estoy en la parada, tengo ganas, digo que me quiero casar, ¿cachai o no? Pero esta carta dice que no tengo una fecha. Todavía no saca el anillo, por decirlo así. Y el carro, al revés, no, no creo que se case. Este año al menos. No, no creo que se case con ella. Ah. Porque la primera carta es independencia, ya te lo planteé. Las cartas me están matando todo el amor que yo sentía en esta pareja. Bueno, tengo otra. Tú partiste el tarot, no yo. Tengo otra, a lo mejor yo estoy cargado con más. No. Allá. Tengo otra. Joaquín Méndez, también con su polola, se vislumbraban campanas de boda también por ahí. ¿Tú quieres saber si se van a casar, sí, si van a seguir juntos? Uh-huh. La codicia, al revés, es una carta que dice que en este minuto los dos están como súper preocupados de su estabilidad, ¿cachai? De proyectarse, ordenarse bien. El sol, al revés, es una carta que dice que todavía una proyección tan definitiva como matrimonio no veo. ¿Listo? Pero la templanza es un triunfo de Dios. Sí, pero en un año y medio más o menos. Por sí. fin triunfó el amor. Es que antes de eso se ven como cada uno en su extremo. Es que igual ya un poco también, ¿no? Ya, como ya que sí. Les falta un proceso. Yo me atrevería que en un año y medio más sí se ven súper bien, súper bien. Ya. Otra pareja que nos encanta mucho, ya. Pamela Díaz con Jean-Philippe. Ya. ¿Cómo van a seguir? Porque tuvieron un momento complicado a principio de año. Ya, están viviendo juntos, pololean. No, están pololeando. Ya, listo. La rueda de la fortuna se mantiene, ¿listo? La relación se ve estable. Pero la torre... No. Es catástrofe. No es una relación definitiva. No. Y la siguiente carta, que es el aprendizaje, es una experiencia y quedamos como buenos amigos. Ya. Todo termina bien, por lo menos. Sí. Y Raquel con su pololo Félix, que también le habían dicho que se iban a casar. Ya, Raquel Argandoña. Raquel Argandoña, Félix Ureta. Ya, la recapacitación es cuando le das vuelta algo y le das vuelta. Está Entonces están como dando vuelta, me caso, no me caso. Ya, la infidelidad, al revés, no es traición, es inseguridad. Es como, ¿y valga la pena casarme? ¿Y funcionará casarme? ¿Será necesario casarme? Y la última carta, que es el amor y el deseo, veo pololeo. Ya. No, todavía pololeo. Todavía no se tiene campana de boda tampoco. Voy a tener que preparar, voy a tener todavía que dejar guardados los trajes que tenía guardados para todos los matrimonios que pregunte. Quería preguntar también por situación económica país. Ya. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar Chile el próximo año? Perfecto. Esta carta maravillosa se llama El Azar y es el destino. Esta carta es suerte.
lo que yo te conté antes. Chile es un país afortunado. Lo que sea que suceda, trae suerte. Chile no cae. Chile no se arruina. ¿Listo? La comunión muestra estabilidad, equilibrio y condiciones positivas. Y la duplicidad, cambios, movimientos, reestructuraciones, replanteamientos, momentos complicados, pero no angustia, ni carencia, ni quiebra. Creo que tenemos suerte. Creo que Dios nos protege. Insisto, creo que somos un país privilegiado. ¿Se puede consultar si podrían venir ciertas como catástrofes naturales, como terremotos, cosas así? Ya, pero que te quede claro que esto no es una adivinación. Yo no quiero que después digan, oye, que la Paula González dijo no sé qué. ¿Ya? Vamos a ver probabilidades. ¿Listo? Probabilidades de desastres naturales para este próximo año, el 2023. La guerra dice que sí. ¿Listo? Ya. La guerra es una carta que habla de proteger a la familia. Por lo tanto, de todas maneras, las familias están protegidas. ¿Listo? Vale. La siguiente carta, que es las dificultades, al revés, es cuando tú tienes que saltar obstáculos. ¿Listo? Y si saltas obstáculos, debe ser, obviamente, movimiento de terreno. Y ya hemos tenido, estamos teniendo enjambres de sismos por diferentes lados. Sí. ¿Listo? Ya. Por otro lado, las dificultades son hoyos. Ya se hizo, ¿no es cierto? Ya hubo un socavón en el norte. Así que posiblemente podríamos tener temas como que están relacionados esencialmente con rocas o con volcanes. ¿Listo? Y la herencia, al revés, es una carta que dice que no de extrema gravedad. ¿Listo? No este año, que viene por lo menos. Pero, por eso te digo, lo más probable es que sí pase algo. Sí, es que pero no es 8 puntos y tanto como nos mandamos hace un rato. ¿Ya? Ya. Para los futboleros, yo sé que no van a perdonar si no pregunto esto. ¿Se ve algún candidato para el Mundial de Fútbol o al mismo tiempo, adelantándose un poquito más, si Chile podrá tener opciones para el próximo Mundial que viene ya años más? ¿No vamos a Qatar nosotros? No. Ya, ¿tú quieres saber si vamos al próximo? Al próximo. Ya, listo. Me estoy adelantando un poquito. No, pero acuérdate que hablamos de que la vida son consecuencias. Sí. El juicio final dice que sí. La siguiente carta, que es la ofrenda al revés, es una carta que dice que es como que les van a tener poca confianza a los cabros. ¿Listo? El reparto invertido, casi son puros niños, pero sí. Sí, y creo, y la carta 20 es la carta 2, es decir, podemos pasar a siguiente etapa. ¿Entiendes o no? O sea, no deberíamos quedar eliminados en la primera etapa. No me atrevería a asegurarte que vamos a ganar, pero sí creo que podemos avanzar. Pero son puros niñitos. 17 años, 18, son puros cabros. Igual puede haber más de alguien grande, pero veo casi pura gente joven. La selección chilena femenina se juega ahora en febrero próximo, la clasificación, el repechaje del Mundial Femenino, valga la redundancia. ¿Tú quieres saber cómo le ves? Sí. El dispensador, bien. De hecho, el dispensador es cuando te ofrecen llevarte para algún lado. Así que lo más probable es que varias de estas niñas tengan alguna oferta laboral buena. La fortuna, al revés, es riesgo. Son súper aperradas, son súper jugadas, de verdad. Esta carta dice que van con todo a jugar. Y la constancia, al revés, es triunfo y privilegio. No veo el primer lugar, pero van a estar dentro de los primeros lugares. Ah, mira. Sí. Seca. Bacán. Antes de terminar parte de predicciones, tarot, cartas, quería preguntar también por un programa que terminó hace poco que la gente, mucha la extraña mucho, que es Melate. Ya. El programa de Daniel Fuenzalida, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, como tiene el huevo también. ¿Opción de volver ese programa a la televisión? Ya. Igual, con el mismo nombre, ¿todo? Sí. ¿Al mismo canal? No, al mismo canal yo creo que es difícil, pero ya. A la televisión en general el mismo nombre. ¿Abierta? Porque el nombre corresponde a él, ¿sí? ¿Televisión abierta? Sí, televisión abierta. La soledad, al revés, por ahora, están todos así. Nadie se pronuncia. Ya. La angustia es una carta que dice que va a haber una propuesta. ¿Listo? Esta es la carta 41. 4 o 5 semanas, 4 o 5 meses. El tema es que ahí hay como... La angustia es cuando hay temas de lucas. ¿Cachai o no? O sea, yo te presiono o yo te ofrezco algo, pero tenemos que llegar a un acuerdo económico.
y claramente lo más probable es que lo que les ofrezca no sea tan espectacular. Pero la ayuda dice que sí, esta es una promesa. Alguien le hizo una promesa y se la van a cumplir. Bien. Sí, vuelve. Se viene. Y éxito, eso es éxito, desarrollo y crecimiento, y les va a ir súper bien, mejor de lo esperado. Mira, qué bacán. Sí. Felicitaciones por la chiquilla. Hola, también antes de terminar, quería que nos contaras si es que recuerdas o tienes por ahí algunas cábalas que nos pudieras compartir de cara a fin de año. Ya, mira, como el próximo año yo te contaba que es el año de la Tierra, la idea es que pongamos en la mesa, ¿ya? Diferentes, como el año suma 7, 25, 23, 2, 3, todo suma 7, 7 pocillitos en la mesa con diferentes granos. Ponte tú, puedes poner arroz blanco, puedes poner arroz integral, arvejas, lentejas, garbanzos, para que no te falte nada. Y una vez que haya pasado fin de año, mira, allá hay una, pásame esa cosita de vidrio. ¿Está? Sí. Yo lo que hago, todos los consejos de año nuevo, yo los guardo después en un frasquito. Entonces después los ponemos ordenadamente en un frasquito y lo podemos poner de adorno. ¿Listo? Hay que prender velas de color café y velas de color verde. ¿Cuántas? Yo prendería, ponte tú, 2 velas, como suma 7, yo prendería 2 velas de color café. ¿Listo? Hay velas incluso de canela que puedes comprar. 3 velas por el 3 de color rosado, por el amor y el cariño. Y ahí me da 5 y las otras 2 velas yo las prendería de color verde para que haya fertilidad. Las pondría en un platito, que es lo que yo suelo hacer, ¿ya? Y al prenderlas yo voy pidiendo siempre un deseo. ¿Eso es el mismo 31 o se puede hacer antes? Antes del 31, se puede hacer tipo 10, 11 de la noche, ¿listo? De tal manera de que las velas pasen prendidas hasta el día siguiente. Ah, perfecto. Ahora, la idea es que sean de estas velas largas, ¿sí? ¿Por qué? Hay que ponerlas en algún lugar donde no les dé aire, ¿listo? Entonces tú las dejas quemando y tú vas viendo cómo se van quemando. Y como tú pides un deseo, ponte tú, si pides un deseo de trabajo por las café, ¿ya? Tú tienes que, obviamente, te tienes que acordar qué pediste. Si la vela se consume sin problema, es porque tu deseo se va a cumplir. Pero si bota mucha esperma, es porque, olvídate, o sea, es súper complicado. Entonces, tú después lees lo que pasó. Tú ves cómo se quemó la vela y ves si fue fácil o no. Eso. Segundo, lo que puedes hacer también es poner verduras y frutas. Tratar de que este año nuevo, más que carne, tratar de tener un fin de año que esté relacionado, vinculado a los temas del naturismo. O sea, comer cosas naturales, ¿cachai? Un fin de año liviano. Lo que nos entrega la tierra. Exactamente. Yo regalaría una planta, que es lo que quiero hacer. Puede ser un cactus, una suculenta, a todas las personas que van a comer contigo, o de repente si tú llegas a alguna parte, llegar con tu plantita. O regalarte a ti mismo una planta o más de una planta para fin de año. Si no vas a estar en tu casa, puedes hacer esto dentro de los primeros 12 días del año. Porque los 12 primeros días de enero representan los 12 primeros días del año. Entonces, hoy no alcancé a hacerlo, no hay problema. Hazlo en tu casa después, los 12 primeros días del año. Y si vas a estar de vacaciones, por último te llevas tus cosas y lo haces donde vayas a estar. Pero esencialmente, y tratar de vestirte súper piola, o sea, súper sencillo, como la naturaleza manda, ¿cachai o no? Yeah. Y música, ojalá no estridente. Una música para compartir, una música que te permita hablar y juntarte con amigos, con gente que hace tiempo no ves. Porque es un año de establecer vínculos. Si empiezas el año estableciendo vínculos, vas a tener amigos y familia todo el año, la raja, súper bien. Muchas gracias, Paola, por tus consejos, no, por tus cartitas, por recibirnos en tu casa y invadirnos de tu buena energía también. Gracias por permitirme contar lo que veo, lo que pienso y lo que yo considero que es mejor para todos. La verdad es que no sé cómo agradecértelo yo a ti, a las personas que te enviaron o que se acordaron de mí. Así es que si necesitan algo, yo siempre dispuesta. Y de verdad, muchas gracias y cientos de bendiciones. Para eso estamos. Muchas gracias a ti.